Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos nuevamente para intentar lo que siempre intentamos, que ser un poco menos cazurros, un poco menos ignorantes de lo que éramos antes. Entonces, con este entendimiento, vamos a continuar. Vamos para empezar, si os parece, haremos un ejercicio de mística abstracta, con lo cual intentaré explicar un poquito lo que, tal como hablan los Vedas sobre la creación, para luego continuar hablando sobre todo del tiempo. Pero para empezar, me ha venido a hacerlo así, entonces, si os parece bien, simplemente deciros, es un ejercicio, digo, de mística abstracta, en el sentido que uno tiene que procurar conectarse con la intuición. Y absorber las palabras, y yo las diré, pero no son mías, acordaros. Son los Vedas, yo hablaré de lo que, tal como los Vedas explican la creación. Aquel al que llamamos Dios tuvo una idea, tuvo la voluntad de crear, la voluntad de crear. Y en esa voluntad de crear, percibió lo que debía ser en tiempo y espacio, en el tiempo y en el espacio. Percibió un plan para que las cosas sucedieran de acuerdo a ese plan. Entonces, fijó su mirada en un lugar determinado dentro del espacio abstracto, o sea, lo que llamamos, los griegos llamaban el caos y nosotros la nada. Allí donde no hay nada, se propuso crear algo. Imaginémonos que vamos a que somos en este momento creador y queremos construir un conglomerado de estrellas, una ¿cómo se llama? Un clúster, llaman en inglés. Bueno, es igual, un conglomerado de estrellas. Entonces, fijar la mente. La mente en un lugar determinado, en un lugar determinado, la mente a través de la vista, a través de los ojos, es fuego, ¿vale? Entonces, fijamos en este punto, estamos hablando de magia, ¿eh? La magia de la creación. En este punto, fijamos nuestra mirada y lo que en este punto de espacio que hasta este momento, entre comillas, no había nada, nada perceptible, por lo menos, se convierte en fuego, ¿vale? El fuego se traslada ahí, el fuego de la mirada del creador se traslada en ese punto. En este punto, dentro de un frío reinante, hay un punto primero muy pequeño de calor, más adelante más grande, y el calor es fuego, fuego, ¿verdad? Así nacen los mundos. Imaginémonos, el creador. Para hacer cualquier cosa, no solamente un conglomerado de estrellas, como decía, sino cualquier cosa. El mago, algún día nosotros seremos magos, ¿vale? Para crear, busca un espacio virgen, antes, en alguna charla hemos dicho que los seres humanos tenemos, las mujeres, tenéis un espacio virginal, un espacio que es el sancta sanctorum de los seres humanos, que es, ya sabéis, la matriz femenina, ¿eh? Es el espacio donde se construye. Bueno, pues entonces, para esa creación, en espacio y tiempo, Dios procedió, nos dicen los Vedas, de esta manera, ¿verdad? De esta manera. Primero, el espacio. Ya tenía este espacio delimitado. Del espacio ilimitado, delimitó un espacio. Le puso límites, ¿verdad? Y ese espacio delimitado sería lo que dentro de un tiempo, en el ejemplo que ponemos, sería un conglomerado de estrellas, de sistemas solares, lo que fuera, sacando lo que fuera a salir. Entonces, imaginémonos esto, y dentro, después de este primer paso, dentro de su creación, le pone un tiempo. Primero el espacio. Y el espacio determina un tiempo general. Un tiempo general.
En este tiempo general, luego, el creador designa un plan que se desarrollará a partir con este tiempo. Un plan. ¿Qué plan es? Pues es la evolución, sea de lo creado, sea un gato, sea una persona, sea un sistema solar, sea un conglomerado de estrellas, como hablamos ahora. Un plan. En ese plan se realiza dentro del tiempo. ¿Verdad? Hemos pasado del espacio infinito a un espacio limitado. En el espacio limitado le hemos puesto un tiempo y un plan. Un plan donde se debe desarrollar todo eso. Un plan general, claro. Entonces, a partir de aquí, el tiempo se va subdividiendo en ciclos, en periodos, ¿verdad? En ciclos y en periodos. Así se va determinando el tiempo. Y cada ciclo y cada periodo le toca un espacio del plan, un poco de ese plan, ¿eh?, para realizarlo. Igual que nosotros, en nuestra vida. Tenemos, a lo largo de una vida, tenemos un tiempo para estar con la mamá, somos mamíferos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, alimentarnos a través de la mamá. Luego, otro periodo, vamos a la escuela, otro periodo, vamos al instituto, otro periodo, y así, hasta que nos morimos. Hasta que finiquitamos todo este tiempo que tenemos. O sea, un espacio, un tiempo, ¿verdad? Y en este tiempo hay tiempos menores para cumplir los objetivos fijados previamente. Los objetivos fijados previamente en un plan. Es el plan de Dios, el creador, ¿verdad? Bien, ya sé que todo esto más o menos lo sabéis, o menos imagino que lo sabéis, pero no era por aquí donde no quería hablar de la creación, sino que quería hablar del tiempo, sobre todo del tiempo. Porque es un defecto enorme que tenemos los seres humanos debido a la sociedad que nos impulsa hacia otras cosas, ¿verdad? Que tenemos carencia de responsabilidad en muchas cosas, pero en el tiempo también. Hay muy poca puntualidad, muy poca puntualidad. Y os he de decir, dentro de esto, que el maestro Sibibí lo recalca, el maestro Kumar lo recalca, lo enfatiza mucho, que allí aquella persona que no tiene puntualidad, que se olvide de transitar el camino. Si no hay puntualidad, uno no puede aspirar a nada. A nada. La luna tiene un ciclo determinado y no falla ni un segundo en el ciclo determinado. El sol tiene un ciclo determinado. La tierra tiene un ciclo determinado. Las plantas crecen con un ciclo determinado. ¿Verdad? Y todo es así. Este tiempo que nos ha dado la naturaleza, ¿vale?, entre comillas, Dios, como queráis, es un tiempo y hemos de ser responsables con él. Y no se nos da la iniciación, hasta que no somos responsables con el tiempo. Eso es categórico, fijaos lo que os digo, Los que lo diga yo, lo dicen todos los maestros y los nuestros también. Los nuestros también. Y tiene su lógica. Entonces hemos de respetar el tiempo. Respetar el tiempo. Si os acordáis, los que sois, sobre todo los que sois de aquí de Barcelona, hace ya bastantes años, quizá 15 o 20, no sé, bastantes años, se celebró aquí en la montaña de Montjuïc, en Barcelona, un gran acto que estuvo el Dalai Lama. El Dalai Lama, aquí en Barcelona, dio una iniciación sobre el Kalachakra Tantra. Algunos os acordaréis. El Tantra del Kala Chakra. Kala Chakra. Kala es tiempo. Kala es tiempo. La iniciación del Kala Chakra, los budistas, es la esencia de la responsabilidad del tiempo. Si no somos iniciados y no respondemos a la iniciación del tiempo, Kala Chakra, en términos budistas del Kala Chakra. Repito, no se puede aspirar a nada en el sendero. A nada. Hemos de respetar el tiempo.
Y entre otras cosas, es obvio, por lo que he dicho antes, ¿no? Porque todo tiene un ciclo de tiempo que se desarrolla en un espacio determinado. El espacio, en el caso de los seres humanos, somos nosotros. No es que nos vayamos aquí y allá, nos movamos, sí, sí. Pero el espacio nuestro continúa siendo el mismo. Este espacio, ¿verdad? Se mueve de aquí para allá y tiene que respetar un tiempo, tiene que respetar unos ciclos internos y externos. Internos y externos. El maestro con eso nos prueba. Con eso nosotros probamos, es una de las maneras, ¿eh? Hay varias maneras de hacerlo, pero en cuanto al tiempo, normalmente es así. En cuanto al tiempo, aprendemos a desarrollar nuestra mente, nuestros sentidos, aprendemos a fijar la mente, aprendemos a ser magos. Pero la magia tiene lugar en el tiempo, en el espacio del mago, que es sus propios cuerpos, la parte de los planos que ocupan sus cuerpos, para decirlo mejor, y dentro del tiempo del que dispone el propio mago. Entonces, en base a su entendimiento del tiempo externo y sobre todo el tiempo interno, efectúa la magia, efectúa la creación, efectúa lo que tenga que efectuar, pero si no hay responsabilidad en el tiempo, tururut. Continuaremos leyendo, continuaremos escuchando, viendo vídeos, leyendo libros, sin avanzar. Si no hay un respeto profundo, lo repito otra vez, en el tiempo, si no hay puntualidad, entre otras cosas, a nivel humano, de todos los días, todo eso no se produce. Los seres, ya sabéis que tenemos tres cualidades que luego se van repartiendo de una manera u otra hasta conformar los diferentes y múltiples caracteres del ser humano, ¿verdad? Un espacio dentro de nosotros es tamásico, o sea, de inercia. Otro es rajásico, o sea, de mucha actividad. Y otro es el equilibrio de los dos polos, ¿verdad? Y a partir de aquí, multitud de caracteres, multitud de maneras de hacer. Bueno, pues el tiempo es lo primero que hace que se ajuste esto, que se equilibre esto. Entonces, si tenemos nuestras tendencias, son tamásicas, quiere decir que somos algo perezosos en general, o sea que vamos un poquito a expensas del tiempo, ¿vale? A expensas del tiempo. Entonces hemos de ajustar eso de una manera. Si somos rajásicos, quiere decir que queremos hacer más, normalmente más de lo que podemos hacer, también lo pagamos caro, ¿verdad? Entonces llegamos tarde a todas partes. Porque para cumplir con un propósito propio. No es el plan de Dios. El plan de Dios nunca. El plan de Dios en nosotros es el alma. Pues el plan del alma nunca hace, o sea, nunca nos da demasiado por hacer, ¿vale? Nunca nos da que sobrepasemos los límites de nuestra responsabilidad. Entonces, si hemos quedado con una persona a tal hora, es tal hora. Si hemos quedado en hacer una cosa en tal hora, es tal hora. Vamos, ¿o habéis visto alguna vez al maestro fallando en esto del tiempo? Yo no. Puede haber, y los hay, ¿verdad? Situaciones en las que uno tiene que anular una entrevista, tiene que anular algo. ¿Vale? Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero uno tiene que ponerse aquí, en el centro de la mente humana, y uno ya en el centro habla, pues que las cosas se tienen que hacer cuando se tienen que hacer. Ni antes ni después, cuando se tienen que hacer. Esto es básico. No estamos hablando ya de ocultismo, estamos hablando de coordenadas básicas para que el ser humano pueda acceder al ocultismo. Si no respondemos a esas cualidades básicas, primordiales, no somos nada. No somos nada, ¿qué somos? Nada, absolutamente nada. Porque a partir de que vayamos siendo responsables con el tiempo,
a partir de que vayamos siendo responsables con el tiempo, el maestro nos irá dando nuevas oportunidades de entablar, ¿cómo diría? La magia, de establecer la magia en nosotros. Nos conectaremos, nos sintonizaremos, actualmente se utiliza más la palabra sintonizar, sintonizaremos con otros elementos a partir del tiempo. Nos sintonizaremos con otros ciclos a partir de ese tiempo. Y la conexión, ¿vale? La conexión hará que tengamos expansiones de conciencia. La conexión, así es. Si vamos a una reunión tarde, con la lengua fuera, lo más seguro es que no, por lo menos los primeros minutos, no nos enteremos de nada, absolutamente de nada. Y o si nos acabamos de levantar en ese momento, tampoco. Entonces, hay que tener la responsabilidad de eso. No ya para los demás, que también, no para los demás, que también, sino para nosotros mismos. El maestro, a partir de aquí, de ver el maestro interno, el alma, perder de ver nuestra responsabilidad, nos irá dando un poquito más de margen dentro de nosotros para poder hacer cosas que antes no podíamos hacer. El tiempo, junto con el espacio, son los dos campos de batalla más importantes para el discípulo. Lo más importante. El tiempo y el espacio. ¿Qué es uno? Uno es conciencia dentro de un espacio y un tiempo. Entonces, para que esa espacio, para que esa conciencia brille más y más, tiene que tener equilibrio en su propio espacio, que son sus planos internos, y equilibrio en el tiempo, que es lo que estamos hablando. Equilibrio en el tiempo quiere decir responsabilidad. Y eso no puede hacerlo nadie por nosotros, eso lo vamos a hacer nosotros. Nadie. Bueno, en el camino del discipulado nadie puede hacer nada, ¿verdad? Podemos intentar ayudar, y de hecho lo hacemos, y es lo que hacemos maestros, ayudarnos, intentar ayudarnos. Pero muchos aspirantes, ya no de discípulos, los discípulos sí, pero muchos y muchos aspirantes no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta de que son unos niños revoltosos que no dejan que el maestro les ayude. No dejan. ¿Por qué? Tienen las orejas taponadas, no quieren escuchar, quieren continuar a hacer el mismo tipo de vida que hacían antes, ¿vale? Pensando que hacen muchas cosas, pensando cuando la mayoría de los casos no están haciendo nada, nada de lo que deberían hacer. Porque todo este gran juego al cual llamamos mundo, al que llamamos día a día, llamámoslo como queramos, es solamente una escuela para que podamos aprender a funcionar de manera consciente y autónoma. Entonces, si ya no hacemos esta parte, ¿cómo nos van a dar más? ¿Cómo van a abrir más nuestra mente? ¿Cómo van a abrir más nuestro corazón? ¿Cómo el plano búdico de la inspiración, el plano átmico de la superinspiración, si puedo hablar así, se pondrá a nuestro alcance? Pues no se pondrá, simplemente. No se pondrá. Por ejemplo, el maestro Sibidino dio, como los budistas tienen, nombre. La iniciación del Kala Chakra. El tantra del Kala Chakra. Pero fijaros que es un tantra. Es un tantra. Un tantra es un procedimiento. Un procedimiento, una manera de hacer. Estamos hablando, en buena parte, de lo que hay que hacer en el séptimo rayo. El séptimo rayo estamos hablando la semana pasada. Hoy también incidiremos un poquito, de otras maneras, con el séptimo rayo. Es la manera de hacer las cosas. La manera de hacer las cosas. Hacerlas bien y a su tiempo. Bien y a su tiempo. No hace falta correr, pero sí que estar allí donde hemos de estar, en el momento oportuno y a su debido tiempo. Nada más. Yo me gustaría una reflexión importante en este tema porque es una cuestión generalizada, ¿verdad?
no por mucho correr se amanece más temprano, dicen, ¿no? Pues bueno, es lo que estoy hablando. No por mucho correr amanece más temprano, no amanece igual. El que corres eres tú, vas por la vida corriendo, de arriba para abajo, sin darte cuenta de que no, el mundo va de otra manera. De otra manera, simplemente porque el plan de la vida de uno, el plan de la personalidad, plan de la personalidad de uno, pues bueno, pues a veces uno se cree que es Superman y que llega a todo. Pues no, la personalidad no llega a todo. Nadie llega a todo. Dios llega a todo, en todo caso. Nosotros no. Entonces, hay que asumir las cosas, hay que asumirlas y verlas desde una, desde otra dimensión y empujar, empujar la voluntad de Dios para que se haga con nosotros. La voluntad de Dios lleva el plan de Dios. Y a medida que vamos sintonizando el plan de Dios con nuestro plan, eso traducido es al revés, justamente al revés, ¿eh? O sea, ajustando nuestro plan de personalidad al plan de Dios, que es grande, ajustando el plan pequeño al plan grande, uno poquito a poquito sucede lo que he dicho antes, ¿verdad? No hay en la estructura del maestro Sibibi ninguna iniciación denominada así del tiempo, no existe, pero sí que existe en realidad, ¿eh? Y es un proceso, antes lo he dicho, por el cual las aperturas mentales, emocionales se abren y las puertas búdicas se abren. Se abren, esto sucede. Sucede. ¿Y cómo puedes probarlo? Alguien me podría preguntar. No, no, no lo puedo probar porque está aquí dentro. Lo que sí puedo es recomendar que lo hagáis. Eso sí, ya lo estoy haciendo, ¿verdad? El ocultismo o el estudio de este mundo y de nosotros mismos, ¿vale? Estudio general de lo visible y de lo invisible. Nos lleva a puntos en que están ahí. Uno los puede, ¿cómo diría?, experimentar, pero no los puede probar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cosas físicas, no estamos hablando de cosas objetivas, estamos hablando de cosas subjetivas, cosas no físicas. Entonces, claro, primero hay que tener un poco de fe en los maestros que antes han pasado por ahí y nos han dicho cómo hacer las cosas y cómo se llega y qué se siente, más o menos, ¿vale? Y hasta que nosotros no lo experimentemos, no lo sabremos. Pero sí que hemos de tener un poquito de fe para hacerlo. Luego, una vez experimenta, uno ya no necesita el apoyo de nada, de las muletas que nos da el maestro. El maestro nos da muletas. Ya no las necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados, ya sabemos. En el caso este, ya sabemos que la puntualidad trae recompensas mucho mayores de lo que puedan parecer. Mucho mayores. Estamos sintonizándonos con los procesos del tiempo superior. Superior. Eso es yoga. Eso es yoga. Los primeros pases del yoga, de una manera subjetiva, nos hablan de eso. De adentrarnos en nuestro propio espacio y en nuestro propio tiempo. Para poder, simplemente, para poder ser humanos. Humanos. Antes no. Aquel que está dominado por la inercia o por la actividad, dominado, estoy diciendo, por la inercia, por la actividad, todo esto le pasa de largo, largo. Y son los primeros pasos de la magia. Los primeros pasos de la magia. Podemos leer Tratado sobre Magia Blanca, que habla de la magia, el camino del discípulo. Habla de la magia, el maestro Duarte lo explica fantásticamente. Pero hasta que no lo llevamos a cabo, no, nadie del peluquín. Nada de nada. Nada de nada. Y el momento actual, hablamos del tiempo, es especial para... Es enormemente fructífero poder empezar este tipo de actividades. Se quedarán para siempre con nosotros. Se perderán para siempre. Y se irán sin sabores producidos por el estrés, por el mal gusto de no poder llegar, por el mal gusto de hacer las cosas mal debido a situaciones desesperadas que nos propone nuestro cuerpo emocional, correr, correr. Repito,
la facilidad de llegar ahí no, no es tal en la sociedad actual. La sociedad actual está completamente al revés de todo lo que estamos diciendo. Impone un ritmo, la sociedad actual impone un ritmo, nos impone un ritmo y nos impone unos tiempos que no van en absoluto de acuerdo con la madre naturaleza. No van en absoluto de acuerdo con la madre naturaleza. Pero claro, dentro de esto, en nuestros trabajos, nosotros tenemos que respetar los límites de nosotros mismos, que la naturaleza misma nos impone a nosotros. Entonces, de acuerdo, tenemos que trabajar y llevar a cabo unos ritmos de tiempo que no son los adecuados. La sociedad es así y el karma general de la humanidad lo cogemos todos, lo tenemos todos, queramos o no, eso es así. Pero poquito a poquito, el discípulo, en su vida particular, dentro de esto, sí que puede ir sintonizándose con lo mayor. En la meditación, ¿verdad? Sobre todo en la meditación. E ir adentrándonos en los planos ocultos poco a poco, poco a poco. Y el tiempo nos dará sorpresas muy agradables. Si no, ya hablaremos de eso dentro de unos años y veremos si tengo razón o no. Bueno, veo unas caras muy largas por aquí, ¿no? No tan largas, por favor, no las tengáis tan largas. El tema es serio, el tema es serio, pero claro, hay que pillarlo con humor. Esta vida es muy seria, pero hay que pillarla con humor. Siempre, siempre. El humor es necesario para abordar cualquier cosa, porque si no hay humor, todo es demasiado serio. Y la seriedad, nos adentramos en la seriedad con el humor, con una predisposición al humor. Porque, en definitivas cuentas, esto es un juego, no es nada más que un juego. Un juego de la divinidad, del creador con lo creado. Un juego del creador con lo creado. En India lo llaman Lila, sánscrito, Lila, el juego de Dios. Y luego nosotros, de eso hemos hablado muchas veces. Y luego, dentro de este lila, de este gran juego de Dios, en el cual jugamos, ¿verdad? Todos, los seres humanos no tenemos suficiente y hemos creado nuestro juego particular, al cual se denomina Maya. Maya ya sabéis que es ilusión. Entonces cada uno crea su propio juego. No tenemos suficiente con el juego de Dios, sino que dentro del juego hay otro juego. O varios juegos, ¿eh? Porque a veces podemos crear otros juegos para vivir ahí. Eso nos da una manera de ver cómo somos los seres humanos. Los niños hacen eso y es muy visible, ¿verdad? Están en casa, están haciendo lo que sea y al mismo tiempo están jugando mentalmente, están imaginando, ¿verdad? Muy bien. Pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Con cosas que pensamos que son más serias. Que va. Ni de coña. No es así. Pensamos que, pero no es así. No es así. Entonces, simplemente, lo que me gustaría es que os propusierais investigar este campo. Investigar este campo. Sobre todo los que sabéis que es un punto débil que tenéis, cada uno. Cada uno lo debe saber. No estoy diciendo ni uno ni el otro. Cada uno debe saber cómo es y de qué pata cojea. El discipulado es eso, saber de qué pata cojeamos y arreglarla por nosotros mismos, ¿vale? Acordaros que además de arreglar vuestra pata, estáis poniendo los cimientos para que el maestro ayude a arreglar otras patas a través de vosotros. ¿Qué me decía el maestro Ike? El maestro Ike era fantástico en eso, ya lo he dicho alguna vez, ¿verdad? Curaba, enseñaba y curaba. Y los que curaba, los ponía de ayudantes a los homeópatas. Para que así, además iban explicando a la gente que estaba enferma su propia experiencia. No una experiencia leída en un libro, no, alguien que estaba allí. Alguien que estaba allí. Entonces ayudaba a los enfermos. Ayudaba a los enfermos con gente que había estado enferma. Entonces, nosotros, si tenemos el problema del tiempo, que lo tenemos casi todos, ¿verdad?
Entonces, si nos curamos de eso, aparte de poder entrar en otras dimensiones del tiempo y del espacio, no solo del tiempo, sino del tiempo y del espacio, aparte de eso, podremos ayudar al maestro en su hacer de ayudar a otras personas. Ayudaremos a ser ayudados. Esto es importante. Porque si no, continuaremos haciendo bebés, como dice el maestro, del kindergarten. Kindergarten quiere decir el espacio infantil, donde los niños aprenden, los niños pequeños, ¿eh? Aquellos que van con la cuerdecita y todos enganchados ahí. Que son muy monos, pero claro, son muy monos porque tienen 3 o 4 años o 2. Pero claro, nosotros ya, creo que ya no nos toca, ¿eh? Y no porque en esta vida tengamos 50, 60, 70, 80 años. No solo por eso, sino por el tiempo de vidas que llevamos intentando escalar la montaña del conocimiento, intentando escalar la montaña de la conciencia de Capricornio. Intentando. Cada persona es un caso, ¿eh? Lo digo en general. Hay que dar el paso. El paso en esta época primaveral para empezar a cambiar realmente. Y no a cambiar de aquí, sino a cambiar en el hacer. Eso es lo que se espera. Del nuevo grupo de servidores del mundo, que somos nosotros. Hay un dicho en sánscrito, que dice que el necio es incapaz muchas veces, el necio es incapaz muchas veces de aprender del sabio. En cambio, el sabio siempre está dispuesto a aprender del necio. Es así. Y si no, mirad un maestro, la atención que nos presta a los niños del kindergarten, ¿verdad? Y la poca atención que los niños del kindergarten le prestan al maestro. Sí que le escuchan, pero escuchar sí, pero nada más. Claro, eso no. Entonces hay que cambiar la actitud. Muy bien. He dicho antes que algo, no sé si ha pasado desapercibido, en todo caso lo voy a repetir. Cuando estamos un poco metidos en el tiempo, estamos siendo responsables con el tiempo. Claro, la responsabilidad va de lo más cercano a nosotros a lo más amplio, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a respetar el tiempo de ir, el tiempo de volver, el tiempo de ser, el tiempo de saber, de hacer, de no hacer, de todo eso, el tiempo de la meditación, el tiempo, cuando lo empezamos a entender y lo empezamos a desarrollar como parte de nosotros mismos, como porque es el plan de Dios en nosotros, entonces, como lo hacemos nuestro, cuando empezamos a hacer nuestro el plan de Dios, cuando lo hacemos a empezar a hacer nuestro, entonces he dicho que suceden cosas, ¿verdad? Suceden cosas en el interior de nuestra conciencia. Y entonces la conciencia se expande. Se hace realidad el time expand del mantra místico de Maestro Sri. Los mantras místicos, dicho sea de paso, no solo hay que recitarlos, hay que entender lo que quieren, lo que llevan, la semilla que llevan dentro. Llevan una semilla de comprensión. Son místicos, ¿por qué? Porque la mente no los abarca. Pero la intuición sí que puede llegar hasta ellos. Pero la intuición no se desarrolla hasta que uno no coge la práctica. No se desarrolla. Entonces, el time expand no solo habla de que el tiempo se expande, habla a través de la intuición de lo que hemos de hacer para llegar hasta este punto. Y de lo que a partir de este punto, ¿verdad? Nos da el tiempo. Si os acordáis, cuando hacíamos astrología, el tiempo y el espacio son los, esotéricamente hablando, ocultamente hablando,
son los dos últimos, sobre todo, están dirigidos por los dos últimos signos del zodíaco, Acuario y Piscis. Acuario y Piscis. Acuario, espacio. Acordaros, Agastia. Agastia. Agastia tenía... Me preguntaron, si os acordáis, el maestro Kumar, os he hablado muchas veces. Él era el único, porque se casaron, Shiva y Shakti, ¿no? Y ellos fueron los únicos que no fueron a la boda. Y dice, ¿cómo es que no has ido? Yo no necesito ir a la boda, Agastia. Yo no moví, estando dentro de mí, estoy en todas partes. No necesito moverme para ir a algún lugar, ¿verdad? Espacio. Y tiempo. Más en Piscis, regido por Neptuno, es adentrarnos conscientemente en otras dimensiones que están aquí. Simplemente hay que activarlas. Todo está aquí. El plano búdico, no sé qué. El plano búdico está aquí. Lo que hay que activarlo. El plano átmico está aquí. Lo que hay que activarlo. Activarlo. La creación grande incluye la pequeña. La pequeña tiene todo lo de la grande. A diferente escala, a diferente nivel de conocimiento y de conciencia, pero está ahí. Entonces hay que activarlo. Y ese es el trabajo de los seres humanos. Activar los planos y activar para que nuestra conciencia se vaya expandiendo. Y para eso se nos da un juego. Un juego que se llama Lila, para que podamos ir creciendo como seres espirituales y no solamente como humanos animales. Más animales que humanos, ¿verdad? Un campo de juego. A jugar, pues muy bien. Luego volvemos y nos morimos. Y vuelve a empezar a la vida siguiente, vuelve a empezar. Hasta que estamos lo suficientemente maduros para entender todo esto que estamos diciendo. Para entenderlo. Simplemente para entenderlo. Y a partir de ahí, a partir de que lo entendemos, podemos empezar a reaccionar. Reaccionar quiere decir a tomar parte en nuestra mutación, en nuestro cambio. ¿Sí? Si alguien tiene que tener una mutación, nosotros somos nosotros. Y en la base de nuestra experiencia, mañana, cuando hayamos terminado esta mutación, seremos referentes para los demás, que es lo que quieren los maestros, lo que son los maestros. Referentes para que los demás hagamos las cosas. Entonces nosotros, a medida que vayamos creciendo, iremos ayudando al plan de Dios, ayudándolo. ¿Y por qué podemos ayudarlo? Porque lo hemos estado realizando. Lo hemos estado llevando a cabo. En este momento, en este punto del que estamos hablando, somos aprendices todavía, pero aprendices aventajados, ¿verdad? Que están ayudando a los aprendices nuevos. ¿Nos entendemos? Pues eso. No es tan difícil, pero es así. El tener un maestro físico, el estar apuntado a un ashram, eso no es la culminación de nuestro proceso evolutivo. Es el principio de nuestro proceso evolutivo como humanos de verdad, no como humanos animales. Humanos animales en el sentido de que nuestro sistema emocional, nuestro sistema mental nos puede. Nosotros no podemos con ellos, sino que nos pueden a nosotros. Entonces, hay que pensar en ello y librarnos a sus consecuencias. Y sus consecuencias, al principio son consecuencias, pero más tarde no son consecuencias. Son regalos de la naturaleza. Regalos de la naturaleza. Porque cuando estamos haciendo eso, cuando el tiempo y el espacio se mueven en nosotros, es decir, que movemos los éteres que componen nuestro cuerpo, nuestros cuerpos, entonces la madre naturaleza, que otro nombre de la madre naturaleza, dentro del ser humano, otro nombre es Kundalini. El fuego de Kundalini, el fuego de la materia, el fuego de la madre, nos está haciendo resucitar. Poquito a poquito, poquito a poquito, nos está poniendo en ebullición el hombre viejo para que surja el hombre nuevo. Hombre o mujer. Bueno,
os he puesto más serios de la cuenta. Ahora sí que lo veo. Bueno, ¿qué más? ¿Se os ocurre alguna cosilla? No me dejéis solo, por favor. Eso es importante, ¿eh? Lo que hemos estado hablando hoy. El tiempo es un tema muy importante. Muy importante. Porque es la manera de entrar de una vez por todas en nuestro sistema energético. De verdad os lo digo. Una manera de entrar en nuestro sistema energético. Bueno, si os ocurre alguna cosa. Johanna dice aquí presente. Muy bien. Eso en la mira, en la mili lo hacíamos. Abans, quan has dit... Mira, mira, dir-ho aquí. No, no, és una notació. No, no, ja, però no, la gent no s'entera. No, que bueno, que me ha recordat això. Que el senyor de los anillos, sí. Que si hi ha el Gandalf, mira, un maestro nunca le gana. Un mago. Ni pronto. Llega, llega cuando tiene que llegar. Just in time. Sí. Exactament. Bueno, Baruni, mi hija, dice eso. ¿Eh? El Señor de los Anillos le dice, es un maestro, en este caso era un mago. Un mago nunca llega tarde, tampoco pronto, demasiado pronto, ¿verdad? Llega justo a tiempo. Pues ese es el tema. Y el maestro es exactamente igual, es así, justo a tiempo. Y entonces, esto es en inglés, podríamos decir just in time. Hace, mira ahora que no digo lo de just in time, fijémonos cómo son las cosas. Alguien en el mundo de los negocios, ¿verdad? El mundo de los negocios, dicho sea de paso, es un mundo, en la economía, es un mundo en el que se despierta mucho la mente. Mucho. Las mentes trabajan mucho. Entonces están expuestas a un fuego que hace que cambien, que varíen. Eso es fantástico. Fantástico, ¿eh? Fantástico hasta dar el próximo paso, ¿eh? Porque luego, el problema de la mente es que se cree que es el sumo. No va más, ¿verdad? El más inteligente, el más de todo, pues, pero no. Pues la mente está la intuición, está el plano búdico, ¿verdad? Pero claro, quien no ha experimentado el plano búdico, continúa pensando que la mente es lo más mejor. ¿Eh? Bueno, pues cuando se hace ya años, no sé, quizás 40 años, no sé, o 30 años, ¿verdad? Alguien se estrujó la cabeza y entendió que trabajar just in time, en términos de fabricación, era lo mejor, ¿verdad? Just in time, para que no sepa, es que, por ejemplo, donde se utilizaba mucho, no solo ahí, pero son mucho, es en el sector del automóvil. El sector del automóvil, just in time, lo hacían que todas las piezas del coche, claro, si tenemos una fábrica, puede fabricar 1000 coches diarios o más. Entonces, imaginémonos la cantidad de piezas que hay ahí, ¿verdad? Para fabricar 1000 coches, pues llegaban todas las piezas más o menos al mismo tiempo y al mismo tiempo las ponían just in time. O sea, los proveedores, por eso hay parques industriales, en el sector, por ejemplo, en el sector de los automóviles, que están las fábricas ahí, al lado de la fábrica, al lado de la fábrica de coches están los de los componentes o los de los elementos que utilizan los coches. Bueno, pues todo llega al mismo tiempo. ¿Para qué? Porque no tener grandes almacenes, ¿verdad? Eso lo extrapolamos, ya sé que esto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver porque lo extrapolamos a la mente. No hace falta tanta mente, tanta cosa. Cuando llegamos al plano búdico, uno coge lo que necesita en cada momento. En cada momento. Just in time. Justo en ese momento. ¿Eh? Llegan todas las piezas y ¡boom! Y se ordenan. Se ordenan, ¿verdad? En cambio, la mente no, tiene que hacer acopio, almacenaje de cosas. Y esto no es así como funciona el hombre espiritual. El hombre mundano sí, pero el hombre espiritual no. El hombre espiritual tiene lo que, en términos más religiosos, devocional o devocionales, si queréis, tiene una gran fe en Dios, una gran fe en el maestro, una gran fe en la religión, la que sea, exactamente igual, ¿verdad? Es un creyente, ¿vale? Pero no un estúpido, ¿sí?
pero no un estúpido. Es un creyente porque sabe que cree en alguien que es más grande que él, más, más inteligente, con más conocimiento, con más sabiduría, con más amor, con más voluntad, más de todo eso. Entonces el discípulo es un creyente al principio. Luego ya, a partir de que va funcionando por sí mismo, que pone el, lo que cree en acción, entonces va descubriendo por sí mismo que aquello es verdad. Antes solo lo creía porque tiene mucha fe en el maestro, porque tiene mucha fe en Dios, porque tiene mucha fe en Buda, en quien sea, da igual. ¿Verdad? Pero luego, poco a poco, él mismo se va cambiando a sí mismo y va descubriendo con su propia experiencia que todo aquello es verdad. Y el just in time le funciona porque su conexión directa con el alma, ¿vale? Más allá del alma también, ¿verdad? Es la que es, entonces tiene lo que se dice primero la intuición y después la inspiración. ¿La inspiración de qué? La inspiración del mundo, ya no hace falta que sea de un ashram o de otro, Dios. Es igual, la inspiración del mundo, del gran surtido mundial de conocimientos. Y de sabiduría y de todo, de amor, de lo que sea, da igual. Uno se enchufa ahí y ahí tiene todo, todo, todo está ahí. Entonces nosotros, como somos hormiguitas, pensamos que el acopio de comida para el invierno, todo eso, eso lo hacen, es un factor animal. Los animales tienen que funcionar así, pero una vez somos seres humanos, al principio continuamos haciéndolo como los animales, nos continuamos peleando, estamos intentando armonizarnos, pero siempre estamos en conflicto, pero una vez hemos superado el conflicto, una vez hemos superado el miedo o determinados miedos, miedo a padecer hambre, miedo a tener frío, miedo a miedos, un millón de miedos. Entonces, poquito a poquito vamos siendo humanos de verdad. Y el humano de verdad aprende a desvincularse de todo lo, esta rastra o lista de cosas emocionales y mentales y inferiores y se va enchufando a lo búdico. Se va enchufando a lo búdico. Y tiene fe en lo búdico. Tiene fe en principio. Y poquito a poquito, como decía, a medida que va experimentando, va practicando, se da cuenta de que ya no es simplemente fe. Es la constatación de los hechos de su propia vida están diciéndole, pues sí, es así. No es de otra manera, es así. Entonces, puede sentirse solo, porque la mayoría de seres humanos no llevan el tipo de vida que lleva él. Puede sentirse solo al principio. Pero luego, poquito a poquito, va entendiendo que los hermanos menores ya crecerán y que los hermanos mayores están ahí, igual que él. Y que la soledad solo es producto de o fruto de su conciencia todavía demasiado estrecha. Todavía demasiado estrecha. La soledad no existe. No existe. Solamente existe para nuestra ignorancia. Y la soledad es un componente en nuestro proceso, en nuestra, si queremos decir, carrera por la vida, es un proceso casi constante, ¿verdad? Casi constante. Y a medida que vamos creciendo, más. ¿Por qué? Porque al ir subiendo peldaños de la conciencia, vamos viendo que lo que antes era no es así y que los amigos que teníamos no son los amigos que en ese momento necesita nuestra psique para continuar evolucionando. Entonces, claro, vamos de soledad en soledad. Eso es parte del discipulado. La disciplina de entender que la soledad es un punto que nos ayuda a crecer y es un punto por el que hay que pasar, inexorablemente. ¿Por qué? Porque nos ayuda a continuar teniendo adelante. Bueno. Más cosas. Sí, me miro aquí en la imagen y veo que sí. Todavía estoy en otra dimensión porque se va corriendo el... La imagen no es nítida. El sonido sí, pero la imagen no. Bueno, ¿no tenéis ninguna cosa más?
Johanna, tú no tienes nada, te tengo aquí delante. Te puedo preguntar directamente. ¿No? Y la dona, la María José. La Concha, el Jordi, la Mariví. La Montse, la María, la María Rosa, Rosa María, vaya, vaya. La Aurora. Bueno, también es importante, hablando de hoy, lo que hemos dicho, que Lila es el juego de Dios. Y eso es inexorable. Jugamos. Jugamos para aprender, como los niños, porque somos niños, ¿verdad? Y así es. Pero dentro de aquí hemos creado nuestro propio Lila, que se llama Maya. Y acordaos, Maya es ilusión. Maya es espejismo. Luego nos daremos cuenta que el Lila de Dios es su sueño, ¿verdad? Y también tendremos nuestros despertares ahí. Pero eso ya vendrá. De momento, vamos a despertar de nuestro propio sueño. A despertar. Y hacer realidad las realidades superiores en nosotros. En nosotros. Ayudando a que los ciclos del tiempo puedan inscribir su nombre en nosotros. ¿Vale? Los ciclos de la luna, los ciclos del sol, todo eso se mete, para decirlo de alguna manera, dentro de nosotros para ayudarnos a comprender más, para ayudarnos a comprender más, más y mejor. Y con eso ayudaremos, seremos más útiles con todo. Hay una cosa que hoy quería decir una vez más, porque cada vez la jerarquía está apretando las tuercas más y más a la humanidad en un sentido, sobre todo a los maestros a nosotros, claro, que es que tengamos más respeto por los demás reinos inferiores, el animal, el vegetal y el mineral, sobre todo con el animal. La gran mortalidad que está provocando el hombre en el reino animal es un karma ineludible que tendremos que pasar día u otro, como humanidad. Un karma brutal. Una cosa es cazar para comer, porque no hay nada más, como hacía el hombre primitivo. Esto no engendra karma. Es más, los antiguos tenían mucho respeto por los animales que tenían que matar para comer. Mucho respeto. Mucho. Y lo hacían con una actitud de devoción hacia él. Nosotros no. Nosotros tenemos, si os acordáis, grandes mataderos por donde las vacas, ¿no?, las cabras, las ovejas, los cerdos, madre mía. ¿Sí? Para provocar carne para los seres humanos. El ser humano no necesita comer tanta carne como hace años. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo un poco más sutil que hace 100, 200 años. Un poco más sutil. Necesitamos que sea más sutil, ¿verdad? Y que a partir de esa más sutilidad nazca el cuerpo etérico, que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Pero todo y así, ya no necesitamos comer tanta carne. Antes, los seres humanos trabajaban mucho la tierra, trabajaban mucho los minerales, y entonces necesitaban comer más. Los hombres, las mujeres que trabajan todavía en estos sectores tan, tan de fortaleza física, necesitan comer carne todavía. Pero la gran mayoría de la humanidad que no hace esos trabajos físicos no lo necesita. No lo necesita. ¿Verdad? Que no nos hablen de proteínas, que no nos hablen de grasas, porque no es verdad. No es verdad. En todos los maestros de sabiduría hablan de esto, y ahora más y más y más cada vez. ¿Por qué? Porque hay que poner freno a esto. Hay que poner freno a esta matanza. Hay que poner freno de una manera u otra. Y la manera de poner freno es siendo más conscientes, sabiendo que no podemos hacer esto. Y no solamente, porque además
el que come la carne se queda con determinadas sustancias psíquicas que están en su aura, que del aura del animal pasan al suyo, ¿verdad? Sustancias psíquicas, animales, que incorporamos a nuestro psique humana, ¿sí? Con lo cual eso nos tira para abajo, no nos ayuda a crecer para arriba de lo espiritual, sino que nos lleva hacia abajo, ¿eh? Y no solo por eso, sino por el daño que hacemos a nuestros hermanos más pequeños. No diré inferiores, más pequeños, porque no son inferiores, son más pequeños, simplemente. Bueno, encantado de haberos visto, de haber estado con vosotros un ratito. Ahora parece que la imagen se ha estabilizado, ¿eh? Caray, ahora que me voy. Bueno, eso, no sé si yo tengo este problema. Pero bueno, contento de haberos visto. Y ahora, pues lo que decía, desde su casa también Jordi os hablará, os leerá, como cada semana, un poquito del libro del maestro. Muchas gracias por la atención y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Adiós.